¿Qué voy a estar orgullosa? Triste es lo que estoy. Que debo estar orgullosa que mi hijo es un héroe. Héroe de no sé bien qué patria. ¿Cómo se llama la patria de los gringos? En nombre de la nación más poderosa del mundo. ¡Thank you! Pero estas cosas ya no le interesan, ¿no? En fin, que el Ecuador es una isla de paz, que sus instituciones están sólidas y en buenas manos. Sobre todo los medios de comunicación. Solo que mi hijo es un héroe de la libertad. Que todo el mundo sabe quién es el dueño del canal. Que es una empresa moderna y eficiente. Que tiene muchas. Que su único fin es el desarrollo del país y de su gente. Que nadie puede quejarse. Que yo hago lo que tengo que hacer. Que si no me mandan a cubrir mis universos, ¡me cagas! ¡Me muero! Ramirito, vamos a hacer unos 10 minutitos de calentamiento. Si quieres, hasta eso. O sea, es la vida del pato. O sea, claro, es toda la. Después, cuando tú lo ves y piensas que es medio ficticio, pero después conversando con el pato, es toda la vida del pato. Claro, es su. Y entonces ahí comprendes por qué te llega tanto. Y entonces descubrí que el teatro es perverso, porque nos obliga a retarle a Dios y nos hace creer que podemos crear mundos de la costilla de nuestro propio mundo y dar vida a unos personajes que luego lo habitan. Pero a Dios no le gusta que lo reten y nos castiga a vivir con el alma en carne viva. Pero uno terco y soberbio y apasionado sigue, dolido, pero sigue. Y alzo la mirada y veo que nuestro teatro goza de buena salud y goza de lo que hace y se sigue creyendo. Y entonces ves que vale la pena tanto esfuerzo, aunque ya es demasiado tarde. Y ahora estoy cansado y voto el teatro y un actor muere por enésima vez. Y ya no tengo bronca del silencio y no me preocupa que nadie se entere que me he ido. Cuando por fin descubro que nadie se enteró que estuve. Hey, oh, fly, oh, cry that's come in my cuckoo and I till now. Perfecto. El Yeser también me gustó mucho. ¡Yeser!
danza previo al balazo o yo qué sé, lo que lo mató, sentiría que es importante un impulso, porque todavía está como solo la forma. Silencio, y no me preocupa que nadie se entere que me he ido, cuando por fin descubro que nadie se enteró que estuve. Entonces veo que el teatro puede ser azul, como las mallas de la compañerita Churudita, o rojo, como las banderas de los comunistas, o blanco, como las alitas de los liguistas, o negro como los ojazos de mi mujer. Puede ser como sea mientras esté vivo, porque al teatro no hay que buscarlo en el teatro. Al arte no hay que buscarlo en el arte, sino que hay que encontrarlos en la vida. Adiós. El mal tiempo.